El representante de la Coordinadora Democrática dijo que el proyecto de ley de alianza público-privada inutiliza al Estado, ya que se disminuirán las capacidades del mismo, porque perdería varias funciones. Pues habría atentado contra la existencia del Estado mismo, porque ya vende pago la salud, la educación, puertos, la OID, la Unión de Riqueza, más rápido por haber el Estado, más rápido la administrata. El sindicalista Juan Torales afirmó que presionarán para que el Ejecutivo vete la ley de alianza público-privada. Nosotros como Coordinadora Democrática nos declaramos en movilización permanente y vamos a luchar por el veto de esta ley, vamos a exigir al Ejecutivo. Bien sabemos que es proyecto del Ejecutivo, pero vamos a exigir estas 100.000 almas que están saliendo a la calle, vamos a duplicar, vamos a triplicar para exigir el veto. En la mañana de este lunes se llevó a cabo una multitudinaria manifestación frente al Parlamento Nacional en contra de la aprobación de la Ley de Alianza Público-Privada. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.